Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba. Espero que estén mega recontra, que bien. Hoy voy a estar dándole el último spoiler de la actualización, de la nueva actualización del Zeppelin, chicos. Del agua y fuego, del rayo y fuego. Del rayo y fuego, chicos. Y este spoiler va a estar increíble, chicos. Así que no te despegues de la pantalla, porque lo que te voy a decir está épico, chicos. Recuerda que tenemos una meta de 1000 likes. Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y listo. Chicos, estoy loco. Chicos, vamos a poner un reto. Vamos a poner un reto en este video, que tenemos tiempo sin hacer retos. Ok, chicos, véanme a la cara. Véanme directo, véanme de frente. Y bueno, tenemos 10 segundos para tocar el botón del like. ¿Con qué, mi ranita platanera? Con la naricita, chicos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, es que, y cómo olía la computadora y cómo olía el teléfono. Olía bien, olía mal. Se lavaron las manos, chicos. Bueno, chicos, el spoiler está increíble, chicos. Ya les he dado la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Y bueno, voy a hacer un resumen de todo un poquito, La primera parte, chicos, es cuando apareció el viajero desconocido, chicos, que no sabíamos quién era. Y se había comunicado con New Guy, chicos, con Charlie. Charlie es New Guy, es el que se encarga de darnos todas las noticias de última hora. Él se comunicó con el señor que está allá arriba, que no lo vemos todavía. Y se comunicó con él y le dijo que PKXD está en peligro y que nosotros somos los únicos que podemos salvarlo, chicos. Voy a ir contándoles mientras juego, chicos. Luego de eso, chicos, papá, ¿dónde es? Salió la segunda parte, que es que Charlie volvió a comunicarse con el señor, el viajero. Y el viajero le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? A ver si saben, si hicieron su tarea, ranitas. Lo que le dijo, chicos, que había ido al futuro, chicos, que había ido al futuro. Y lo que había visto, chicos, no era nada bueno, no era nada bueno. Y que la única manera de que eso no pase es que juguemos, chicos, es que juguemos. Y ahora les voy a contar la tercera parte, y creo que es la última parte de este spoiler, chicos, para ver qué desciframos de esto. Y la tercera parte es la siguiente. Charlie nos dice, volví a hablar con el viajero. Voy a ponerle la fotito aquí, ok. Y por fin descubrí a qué se refería en nuestro último contacto. Ok, muy bien. Me dijo que los Zeppelins que flotan en el cielo pueden capturar energía del deporte espiritual, que es la energía que nosotros soltamos cuando jugamos. Ok, generado por los equipos de fuego y de rayo, para producir imágenes del universo en el futuro. Ah, ok, el Zeppelin es como un retroproyector, chicos, que cuando nosotros jugamos, él reproyecta en la imagen hacia el futuro, es lo que estoy entendiendo. Estas imágenes no son exactas y cambian según las decisiones que tomemos. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, pueden variar, chicos. El futuro puede variar. El futuro depende de nosotros, ranitas. Ok, si jugamos mucho y conseguimos muchos puntos, las imágenes futuras serán positivas y tranquilas. Ok, si jugamos bastante PKXD, todo estará bien. Ok, pero si jugamos poco y no generamos puntos, las consecuencias de la inestabilidad gravitacional serán terribles. Por eso es tan importante que sigamos jugando. O sea, ranita, tenemos que jugar, porque si no, el PKXD se va a destruir. Si no jugamos PKXD, se va a destruir, se va para siempre. Se va para siempre y no debemos jugar. Yo no quiero que PKXD se vaya. ¿Y qué voy a hacer yo con mis ranitas? ¿Y yo qué voy a hacer? No, no, no. ¿Será que me quedo sin casa si me compré una casota carísima? Miren esa casota, ¿se imaginan que me quede sin casa, huérfano? ¿Ustedes me adoptan o no me adoptan? Déjenme en los comentarios a ver si ustedes, si yo me quedo así sin casa, ustedes me adoptan y me llevan a su casita y me dan hamburguesitas y eso. Y pueden soportar cuando vaya al baño y me tire gasecitos y todo. Y todo eso. Bueno, chicos, vamos a seguir contándoles. Aquí les muestro la imagen. Vamos a ver si hay algún spoiler en la imagen. Estamos viendo al señor este, al viajero desconocido. Y estamos viendo a Charlie. No tienen un equipo. O sea, no tienen un uniforme de equipo, sino tienen el uniforme del evento, chicos. Están cerca de la armadura. No sé qué querrán decirnos que tenemos que jugar. ¿Será los anillos? Puede ser, chicos. Y no vemos nada particular, chicos, en la imagen. No vemos nada que nos pueda llamar la atención. Entonces nos dice abajo, cuanto más juguemos, más cerca estaremos de alcanzar nuestro mejor potencial en el futuro. Dale, después de eso invito a todos a seguir jugando, chicos. O sea, la solución de esto es jugar como locos, o sea, jugar sin parar. O sea, lo que a ustedes les gusta más. O sea, qué fácil, chicos, qué fácil. Es como si le dicen en el colegio, le dicen así. Miren, el profesor le dice, miren, alumnos, para pasar la materia y pasar al siguiente grado, usted lo que tiene que hacer es jugar. Jugar nada más. Y ustedes van a jugar sin parar, ¿verdad?
juega sin parar, juega sin parar, hasta que aparezca parar y lo arrire todo. Esa es la de César. O sea, ¿ustedes han escuchado esa canción de César que dice baila sin cesar, baila sin cesar, hasta que aparezca César y lo arrine todo? Sí, sale porque dice baila sin cesar. O sea, puede ser que entiendan que baile sin parar, pero es baila sin cesar, o sea, sin César. Y cuando aparezca César lo arruina todo. Es un chiste malísimo, pero a mí me da risa. Bueno, chicos, eso era todo el spoiler. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jugar sin parar. Así que voy a jugar los minijuegos. Vamos a ver si llego a los récords. Voy a ver si llego a los récords, chicos. Hola, Aria, ¿cómo estás? Mi amorchito, mi papachonguita. Ok, vamos a ir a jugar. Vamos a ir primero a jugar a los anillos. O bueno, a este más cerca. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el récord. A ver si lo pasamos, chicos. La última vez. Ah, yo quiero ver algo aquí. Ya yo debo tener todo, chicos. Sí, yo debo tener todo. No, 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 todavía me falta, chicos. Quiero ganarme estas copas, pero todavía me falta, chicos. Yo no sé qué tanto. ¿Qué tanto se tarda esto para ganar? Ok, el récord es 41. La otra vez llegamos a menos de 41. Vamos a ver si lo logramos. Ok, vamos. Vamos, Simba. No te rindas. Vamos, Simba. No te rindas. Tú puedes, Simba. Vamos. Si nos vamos por aquí, creo que vamos súper rápido, chicos. Es un atajo que aprendí. Así que bueno, ya saben los pro que quieren llegar a siempre de primero. Ya saben este atajito. No se vayan por arriba, nunca, 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 porque pierde mucho tiempo. Váyanse aquí por esta esquinita mientras nos graba el drone. Muy bien, tenemos 20 segundos, chicos, y ya vamos menos de la más de la mitad. Ok, ok, saltamos siempre intentando saltar por arriba. Muy bien, uy, chocamos, chicos, vamos a perder tiempo. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, saltamos por aquí afuerita, muy bien. Saltamos por afuerita, ¡perfecto! Chicos, y casi llegando, no puede ser. No puede ser, no, no puede ser, tengo que volverlo a intentar. Tengo que volverlo a intentar, chicos, acompáñenme. Acompáñenme, chicos, recuerden que este video tiene palabra secreta, porque el día de mañana, el domingo, domingo 13, vamos a estar sorteando un paquete premium, un pase premium y un paquete de Peter Toys o Soul por causa, así que no te puedes perder eso. Tienes que quedarte hasta el final del video para darte la palabra secreta. Ok, muy bien, saltamos, chicos, ahora sí no vamos a perder. No vamos a perder por nada del mundo. Ok, ok, perfecto, perfecto. Vamos a saltar, vamos. Muy bien, ranitas. Muy bien, ranitas. Vamos, excelente, vamos, Simba. No te rindas. Chicos, querías preguntarles si les gustan los videos de Simba Juega, que son juegos diferentes que hacemos todos los días. Probamos juegos y nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Ay, de verdad, quiero saber si quieren que haga más videos de esos. Quiero saber, que me sean sinceros, que me sean honestos, si quieren muchos más videos de esto. Y creo que gané. Creo que gané, chicos. 40, 40, 40. Y, chicos, llegué de primer lugar. No puedo creerlo. Llegué de primer lugar. Vamos a ver. Vamos a ver el primer lugar. Vamos a ver el primer lugar, chicos. Muy bien. Sí, chicos. Hoy voy a hacer otro video de Simba Juega. Espero que me den mucho amor, mucho cariño. Es que estoy probando, chicos, a ver si les gusta Simba jugando otros juegos o solo Simba jugando PKXD. A mí me gustaría que realmente amaran a Simba jugando cualquier cosa. O sea, que se diviertan conmigo en cualquier juego. Porque esa es la idea, chicos. Ok, vamos a hacer este. Perfecto, perfecto. Ok, también pido que me recomienden juegos. Me han recomendado Roblox, Brawl Stars. Me han recomendado muchos. ¿Cuáles les gusta más a ustedes? ¿Cuál le gusta más a ustedes? Minecraft me han recomendado también bastante, chicos. Así que bueno, voy a estar jugando algunas cosas. Voy a estar jugando de los que están en el top número uno y muchos más. Ok, perfecto, chicos, vamos a ver. ¿Cuánto hicimos? 22. Y mi mejor marca personal es 17 segundos. ¿Y cómo hice? ¿Cómo hice eso? No sé, no sé, chicos, vamos a intentarlo de nuevo. Y listo, vamos a intentarlo de nuevo y listo. Vamos a darle, muy bien Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, vamos bien, vamos excelente, 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 muy bien, muy bien. ¿Será que nos caemos o no nos caemos? Vamos a ver, yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí. Ya nos caímos, chicos, ¡nos caímos! ¡Pum! Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Y también déjame en los comentarios qué piensas sobre el nuevo viajero misterioso del Zeppelin. Recuerden que tienen que jugar para salvar el universo de pecado, porque si no nos vamos todos a la real miseria, chicos. A la real miseria. Así que cuidadito, cuidadito, señores. Así que voy a poner la palabra secreta. Y la palabra secreta es... juega con Simba, esa es la palabra secreta. Juega con Simba, chicos, así que ya sabes qué poner para que puedas participar el día de mañana en directo, donde vamos a estar sorteando dos premios, un pase premium y un paquete de Peter Toyo Soul por causa. Así que, ranitas plataneras, chaito, chaito, dijo Monchito. ¡Ajaja!